Bienvenidos a Riesgo Asturias, el canal más fesoria de YouTube. Y hoy recordaremos las grandes películas de Mad Max y, cómo no, sus videojuegos. Os enseñaré todos los juegos que salieron y las grandes diferencias que había entre el título que salió para los 16 bits de Sega y Nintendo. Mad Max fue una película del año 1979 donde nos contaban las aventuras de un policía llamado Max, encarnado por aquel entonces por un desconocido Mel Gibson. El film estaba ambientado en un futuro apocalíptico donde escaseaba el agua, el petróleo y la energía. Sumado a una gran corrupción política, las bandas de malhechores campaban a sus anchas desatando el caos. La mujer de Max y su hijo son asesinados por tales viles seres y Max, con la ayuda del V8 Interceptor, un coche especial modificado, se toma la justicia por su mano, aniquilando a estos despojos humanos. En 1981 llegó la secuela con la coletilla El Guerrero de la Carretera. En la dirección repetiría George Miller y Max volvería a ser encarnado por Mel Gibson. Tras una guerra nuclear, nuestra sociedad queda totalmente destrozada y solo los más fuertes sobreviven. Max deambula por los yermos y acabará ayudando a un grupo de colonos que intentan defenderse de un grupo de merodeadores. Se nota que la película tuvo mucho más presupuesto, lo cual se vio reflejado en las persecuciones, efectos especiales y vestuario. 4 años después nos llegaría la siguiente película de la franquicia, titulada Más allá de la cúpula del trueno. Para mí es la película más floja de todas. Es una pasada el volver a ver a Max dando estopa, pero se echa en falta el protagonismo del V8 Interceptor. El papel de la villana de Mad Max 3 corrió a cargo de Tina Turner, haciendo una gran interpretación. Tuvimos que esperar al año 2015 para ver la siguiente película, que también fue dirigida por Miller, aunque el papel de Max recayó en Tom Hardy, y que hinca la rodilla ante una chica llamada Furiosa, y que nos viene su interpretación por la gran Charlize Theron. Sin duda, Furiosa devora en pantalla a Max, que para mí queda relegado a un segundo plano, y a esto hay que sumarle que el coche protagonista de la saga, el Interceptor, sale muy poco en pantalla. Aún así, es una buena película de acción, con unas grandes persecuciones, y que os gustará. De hecho, está en proyecto una nueva peli con Furiosa de protagonista, así que al saber cuándo volveremos a ver aventuras de Mad Max. Como buenas pelis de éxito, Mad Max tuvo sus correspondientes videojuegos, que veremos a continuación. El primer juego que se desarrolló de Mad Max no llegó a ver la luz. Su título era Mad Max Autorama y estuvo en desarrollo en 1987 para una videoconsola de Hasbro llamada Proyecto Nemo y que funcionaba con cintas VHS. Dicha consola ofrecía escenas full motion video y prometía mucha calidad para la época, pero Hasbro, al ver el nivel de violencia que desprendía Mad Max, decidió parar el proyecto. Tiempo después, y debido al lanzamiento del formato CD, abandonaron también el desarrollo de esta videoconsola, que ya se la iba a conocer con el nombre de Control Vision. Autorama iba a ser un juego de combate de coches, donde nos atacarían distintos bandidos. La historia del título estaría a cargo de George Miller y el propio Mel Gibson estaba interesado en aparecer en el juego. Hubo que esperar unos años para ver el primer videojuego oficial de nuestro Max, concretamente a 1990, para que saliera a la luz Mad Max para Nintendo NES. El juego fue desarrollado por Mindscape, que tampoco se rompieron mucho la cabeza, ya que cogieron el juego Road Rider que habían realizado en 1988 para ordenadores, e hicieron el juego a partir de este. El título estaba ambientado en la segunda película y teníamos que conducir nuestro Interceptor a través de un páramo, con mucho cuidado de que otros coches no terminaran con nosotros. También nos encontrábamos barricadas y fuertes llenos de bandidos que nos tiraban dinamita. Los recursos eran muy limitados y había que aprovecharlos muy bien, ya que a la mínima nos quedábamos sin gasolina y la partida se terminaba. Por el mapeado nos encontrábamos una tienda para poder comerciar y había cobertizos diseminados por el mapeado que al encontrarlos pasábamos a controlar a Max armado con su escopeta y teníamos que conseguir todos los objetos que pudiéramos. El objetivo es conseguir los suficientes objetos para cambiarlos por un pase de combate en la arena. Aquí nos tenemos que enfrentar a distintos coches mientras vamos a toda velocidad y el suelo se va abriendo. El título es así,
una y otra vez, y solo se diferenciaban los escenarios por el cambio de la paleta gráfica, haciendo que el juego resultase demasiado repetitivo. Es una pena que no aprovecharan mejor la licencia y realizaran un juego tan flojo. Y vamos con la curiosidad de este vídeo, y es que Mind Escape ya tenía prácticamente acabado el siguiente juego oficial de Mad Max, que tendría el título El Guerrero de la Carretera, pero a última hora perdió la licencia y tuvo que realizar modificaciones para evitar problemas legales. Aún así, finalmente el juego salió a la luz con el título Outlander o Forastero en 1992 para Sega Mega Drive. Un año después salió la versión de Super Nintendo, la cual veréis más a fondo en un breve gameplay. En Outlander conducíamos nuestro coche en una vista en primera persona donde teníamos que escapar de un montón de bandidos. Para defendernos teníamos una ametralladora montada en nuestro vehículo y una escopeta para disparar por los laterales. La gasolina se terminará velozmente y para recuperarla tendremos que detener nuestro coche en distintos asentamientos y en ese momento pasaríamos a controlar a Max, a nuestro protagonista, mientras despachamos a golpes y a tiros a los distintos enemigos que nos van saliendo. Se trataba de un juego muy entretenido y me da que Mind Escape pocas modificaciones realizó para que no se pareciera a Mad Max. Pues si os parece, vamos a jugar la versión de Super Nintendo. Y qué guapo está el Outlander en su versión de Super Nintendo. Ya veis que la principal diferencia respecto a la versión de Sega es la vista que pasa de ser en primera persona aquí en tercera, donde vemos lo que es nuestro coche. A mí particularmente me gusta más esta vista. Y el juego es un poquitín más difícil que su versión de Sega Mega Drive. Por lo demás es exactamente lo mismo, salvo bueno, los cambios en los colores y demás, pero por lo demás ya os digo que es igual, donde controlamos a nuestro coche a toda hostia por el páramo mientras evitamos que estos motoristas nos sodomicen. Y luego pues nada, cuando nos manden el pararnos y conseguir todos los víveres que podamos para ir avanzando por el mapeado hasta llegar al final, que por cierto el final del juego es una puta locura si podéis jugarlo. Y cuando llegáis al final vais a decir, pero qué coño, a mí me quedó la misma cara que cuando me acabé el Livingston, supongo. Pero bueno, ya os digo que es un juego que está muy bien y una pena que esta gente, pues teniendo el juego ya terminado, perdiera la licencia. Pero claro, es que a ver, Mind Escape, la cagasteis con el juego de Nintendo, la cagasteis vilmente y claro, luego os tirasteis a hacer este juego y la gente de Warner pues se calentó y os quitó la licencia. La verdad que es una putada cuando tienes el juego prácticamente hecho, pero bueno, no les impidió el sacarlo a la venta. Yo creo que al final pocos cambios le hicieron, simplemente pues cambiar el color de coche y poco más, porque si os fijáis en la parte superior, donde se ve el retrovisor, vamos, la cara del tío es exactamente que Mel Gibson, clavado. Y diréis, joder, pues el juego es fácil, ¿no? Un poco más tengo que hacer. Pues sí, nada, a ver, ir disparando, lo que sí hay que tener mucho cuidado con las señales, porque visteis que aquí a lo poco que me he ido me han bajado media barra y luego pues nada, van saliendo coches y incluso lo que son autogiros y tal. Y nada, cuando salen estas indicaciones, pues nada, simplemente nos ponemos en el arcén, paramos, dejamos el coche parado y ya nos pasamos la fase y ya vamos a controlar a nuestro prota, que no es Max. Pero mola esta fase así, el lateral de personaje, ya que recuerda mucho a Robocop. Me recuerda mucho al arcade de Robocop, de la Gran Data East, donde vamos controlando aquí al prota con la recortada en mano. Y nada, es muy sencillita estas fases, ¿vale? Los tíos estos gordos enormes, lo único que tenemos que hacer es agacharnos, el darles de hostias, y a las chicas que van armadas, pues dispararles mientras vamos cogiendo todos los víveres que podamos, como aquí la gasolina y demás. Hay que fijarse muy bien, porque por el escenario hay ciertos, lo que son barriles y cajas y demás, que tenemos que romper a hostias para conseguir más cositas. La música del juego ya veis que es correcta, está bien. Igual se echa algo en falta, algún sonido FX cuando conducimos, lo típico, pues por ejemplo cuando derrapamos o damos ahí un frenazo fuerte y tal, no sé, ahí se le echa un poquitín en falta, pero por además vamos, es un juego que está muy guay. Aquí está un barril, que veis lo que os decía, que nos ha servido para llenar la vida a tope. Y la mayor dificultad del juego es esto, el tema de los víveres, porque vamos, si nos quedamos sin gasolina, pues al final pringamos. Y también, pues si perdemos vista, vida, pues también, pues al final nos quedamos tirados. De hecho, luego voy a darme unas hostias adrede
para que veáis lo que es la la cinemática, ¿no? Bueno, más bien que cinemática, lo que es la pantalla donde morimos, que vamos, claramente igual que Mazmas. Ya os digo que es un juego que, a pesar de que no tiene la licencia, para mí entra dentro del canon, porque vamos, es que es exactamente igual. Y vamos, yo en la época recuerdo decir, oye, este es el juego de Mad Max, no el Outlander o Forajido. Y nada, muchas movidas con la saga de Mad Max, la verdad. Ahora que estoy aquí con el gameplay, que me puedo soltar un poquitín más hablando con vosotros, no os lo perdáis, porque voy a seguir contándoos lo que son juegos que se cancelaron. Y luego, por supuesto, vamos a hablar del último título de Mad Max, que para mí es una pasada y sin duda fue la sorpresa de ese año. Y nada, vamos a darnos de hostias a tope para... Mira, una oveja. Nos hemos llevado una oveja, tío. Somos unos, vamos, cabritos totales. Y venga, vamos a darnos de hostias aquí para que veáis lo que es la escena que os decía. Vamos a ir dando para atrás. Así, perfecto. Porque si paramos el coche, quedamos tirados en el asfalto. Y la movida es que nos empiezan a atacar lo que son los bandidos estos. Y sí es verdad que podemos tener suerte y conseguir algo de gasolina y tal, pero vamos, no os aconsejo el quedar tirados. Venga, vamos a romper todas las vallas que podamos por aquí, ya estamos prácticamente muertos. Luego también podemos conseguir lo que son continuer respecto si vamos consiguiendo lo que son puntos y demás. Venga, que quiero morir, vamos a palmar. Porque ya veis que es totalmente, vamos, Mel Gibson, tío. Ahí con el coche. Y es que aquí el coche es negro, tío. No es marrón como en el juego. O sea, esto ni lo cambiaron. La verdad que tuvieron unos cojones. Vamos, la gente de Warner no los demandó de milagro. Pero bueno, nada, ya os digo. El Outlander para mí es un grandísimo juego. Tanto en sus versiones de Sega como Super Nintendo. Muy bonitas las dos. Aunque a mí está un peldaño por encima la versión de Super. Así que bueno, vamos a seguir con el vídeo. Porque hay más cositas que contaros de los juegos de Mad Max. El siguiente juego de la franquicia Mad Max es otra cancelación. Su título, Mad Max Asylum, e iba a salir para PlayStation 2. El juego está ambientado unos años después a la cúpula del trueno y teníamos que cuidar a una niña. Nuestro enemigo principal era un caníbal enorme y nuestro perro tendría un papel importante. El juego iba a ser desarrollado por Melbourne y estaba bastante avanzado, pero lamentablemente no se le dio luz verde. Las malas lenguas hablan de que tenía muchas similitudes a las que tendría la película Furia en la carretera y no querían que se pisaran. También corre el rumor que el creador de Fallout, Brian Fargo y George Miller, coincidieron en un vuelo de avión y después de una buena charla sobre videojuegos y, como no, de Mad Max, decidieron hacer un juego de la saga. Pero Electronic Arts terminó comprando los derechos de ese juego, que se convertiría en Wasteland. Poco después, George Miller estuvo en conversaciones con uno de los que sería creador de God of War, Corty Barlog, para realizar un juego de Mad Max, pero finalmente la Warner Bros. Pidió a Miller que se centrara solo en la película. El propio Barlog ha confesado que God of War es lo que es gracias a Mad Max. El último videojuego de tan maravillosa franquicia que hemos podido disfrutar salió en el año 2015. Unos meses después del estreno de Furia en la carretera. La historia del juego es independiente de las películas, pero sí bebe de su cautivador lore. Mad Max fue desarrollado por Avalanche Studios y publicado por Warner Bros. Salió para las plataformas Xbox One, PlayStation 4 y PC. Si os animáis a comprarlo hoy en día, lo tenéis por debajo de los 15 euros, e incluso ya lo he llegado a ver a 10 euros. En su lanzamiento me lo compré como buen fan del personaje, y eso que los análisis en la prensa especializada lo ponían como un juego regulero. Y para nada, para mi gusto fue una de las sorpresas del 2015, y me enganchó fino durante muchas horas. Nos encontramos ante una aventura de mundo abierto, donde tendremos que ir construyendo distintos vehículos hasta enfrentarnos al líder de una banda de salvajes. Mad Max destaca en la conducción de los vehículos, ya que dispondremos de muchos y variados. Por supuesto, también tendremos misiones a pie en tercera persona con un combate muy conseguido.
Si tengo que poner algo negativo de esta aventura, es que no se encuentra doblada a nuestro idioma, pero por lo menos sí está subtitulada. Y hasta aquí los videojuegos de Mad Max. Espero que hayáis disfrutado el vídeo, y si es así, ya sabéis, dar un fuerte like, comentar y suscribiros al canal si no lo estáis, ya que de esta manera me animáis a seguir subiendo este tipo de contenido. Un besito muy grande a todos y todas, y nos vemos por el páramo.